Buenas noches, amigos de RDC, Redacción Deportes. Nos encontramos directamente en la Facebook 2021. Estamos a través del Facebook, a través de Instagram, también a través de YouTube, de Twitter, todas, por supuesto, todas las plataformas que tiene RDC Deporte. Saludamos a Mauricio Panoso. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva noche, una nueva jornada de la Fexpo 2021. Jornada número 8. Estamos acá. En la Expo Cruz 2021, obviamente, como decíamos siempre, ¿no? En el Salón Sirenó, el Salón Emprendedor número 2, desde la Expo Cruz 2021. Ale, venga para acá. Alejandra, para que la conozcan nuestros seguidores, por favor, acá. Primero, que ella es una persona que la verdad es muy dinámica, el tema de redes sociales, el tema de cámara multifacética, pero es la integrante del programa RDC Deporte, la que tiene el detalle. La que tiene el detalle, en verdad. El 21, me acuerdo, el 21 de septiembre. No llovió parejo, ¿no? Porque a mí no me dieron un bombón. No te sobrar. Ah, bueno, eso es diferente, diferente. Yo te voy a explicar qué pasó. Llegó, no sé a qué hora habrás llegado, el 21 de septiembre, pero Alejandra llegó con una caja de bombones de bonobón y entregó por acá. Y dejó la caja allá. Cruzó al frente y la dejó la caja allá. Ah, no. Nosotros estábamos haciendo móviles, te cuento, y llego y estaba Melissa y Fabiana así entrando al lobo, ¿no? Como si fuese agua. Más o menos como cuando le entramos a los pollos Don Gordo, claro, que están en la zona del los pocitos, tres pasos del plan 3000. Claro, más suena o menos pocito. Así, obviamente, esto era más chiquito, entonces era uno, otro, otro. Y así, calculá que yo llegué para la segunda ronda, me quedaba uno solo, me agarré el último. O sea, para mí no hubo. Bueno, pero Ale, ¿cómo está? Buenas noches, Ale, buenas noches. Gracias por estar siempre presente acá en la Fexpo 2021. ¿Qué es lo que no ha traído? Porque mirá, viene con verde, coño. Blanco, verde, verde y blanco. ¿Es de Petrolero o de Santa Cruz? Ambas cosas, ¿no? Hoy un día especial también, así que haciendo homenaje a nuestra amada Santa Cruz y también con los colores de Oriente Petrolero. Así que traigo unas masitas para poder compartir con todos nosotros y con la gente también que pueda venir al stand. Bueno, pero podemos mostrar la cámara, ¿tiene o no? Tiene unas ganas, Julia. ¿Qué pasa? A ver. Mirá, riquísima, cuñapeces, una empanadita. Ahí, bueno, pero aparte allá, que puedo disfrutarlo esta noche, ¿dónde puedo hacer el pedido? Porque de repente por ahí tengo un acontecimiento, algún café con la familia, ¿dónde puedo pedirlo? Ahí al 721-33883 pueden hacer sus pedidos o también a través de la página de Facebook Sabor Típico. Ahí nos escriben. ¿Qué son? ¿Cuñapés y empanadas de queso, y no? Y empanadas de queso, sí, cuñapés. Bueno, espero que esta noche sea uno de los afortunados, ¿no? Por eso no me pienso mover de acá. Eso te iba a decir, ya te veía tirando las anclas Pollo Don Gordo, estamos disfrutando realmente una exquisitez en la preparación, en la salsa. Mirá, te digo, y te voy a confesar algo, las salsas que sobran, porque realmente nos manda casita, leva casa y la acompañamos al mediodía con cualquier tipo de comida. Así que Pollo Don Gordo está ubicado en la zona de Los Pocitos, el plan 3000. Vaya con la familia, una atención de primera de Don Gordo, realmente espectacular. No solamente tiene pollos, ¿no? Sí, correcto. Fabi, y por favor, venga para acá, Fabi. Queremos saber, queremos saber usted dónde se ponen simpáticas, bonitas, quiénes la maquillan. Aproveche, por supuesto, y agradecer por supuesto a la gente que ha confiado en RDC. Claro que sí, muy buenas noches. Nuestro arreglo personal de Melissa y de mí está a cargo del Salón Nina Morales. Todos los días nos hacen maquillajes nuevos, peinados muy lindos. Pueden darse cita también ahí a su salón. Ella atiende de lunes a viernes y sábados y domingos también atienden. Pero los fines de semana son ya así como marcando citas. Cosa que ustedes pueden aproximarse, está en la avenida Beni, está al lado de Contenedores Norte, así que está súper accesible para que todas las chicas y todas las personas puedan darse cita, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el maquillaje que le han hecho? Porque todo maquillaje tiene su nombre, habían tenido nombre. Claro, sí. Este maquillaje, por ejemplo, se llama Semi Cat, que es así como cortadito y hace que tu ojo se vea más grande. Y hoy me hice un peinadito así alto, ya que hace mucho calor estos días en Santa Cruz. Y hay mucha gente, así que no se aguanta el pelo suelto. Así, gracias Fabi, gracias por estar nuevamente con nosotros, una noche más de la Fepo 2021. ¿Algo iba a decir? No, con Jesús estábamos conversando, se fue de fiesta anoche por Santa Cruz. Ah, sí, salimos aquí a ver un rato la serenata. Y no se olviden de darle me gusta a la página de Nina Morales Makeup. ¿Saliste al final? No, yo me quedé en casa como todo un niño responsable. Ay, qué bueno que soy. Bueno.
Bueno, gracias, 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 chicos. Sigan la transmisión. Claro, gracias. Seguimos a través de RDC. Y hoy, esta noche, vamos a tratar un poquito de compartir alguna... Claro, de aquí salimos, fui a mi casa. A dormir. A dormir, porque a dormir, ya, ¿no? Ya íbamos a media máquina, como dice, ¿no? No, te decía, hoy vamos a compartir, ¿sabes con quién es? A ver, venga, por favor. Queremos, nosotros también, ¿sabes qué queremos hacer? Esta noche queremos también hablar con los que hemos, de alguna manera, hemos hecho amistades, porque al fin y al cabo, tener tantos días acá en la Facebook no ha permitido también conocer amistades, conocer otros emprendedores, empresarias. Buenas noches, mira, tantas noches y recibimos, ¿cuál es su nombre? Bien, ¿cómo está? Mi nombre es Dané y bueno, aquí estamos representando lo que es la empresa Viasana. ¿Qué es esta empresa? ¿Qué le ofrece al visitante, al público boliviano? ¿Qué es lo que le ofrece? Una gran variedad de productos, pero ¿en qué consiste? Exacto, Viasana lo menos está conformado por tres empresas, lo que es en colágeno, que sería Ana María Justicia, y está la empresa Bioc y, como no, la empresa Majoxil. Así, algo que es importante, me imagino que son precios cómodos. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Porque a veces la gente un poquito recia a ciertos productos que todavía no conocen, ¿no? Exacto, siempre va a haber ese miedo de la gente a productos nuevos que no conocen, pero gracias a Dios hubo un buen aceptamiento de las personas. Ahora, aparte de terminando la feria, ¿dónde yo puedo ir? ¿A qué oficinas? ¿Cuáles tienen su sucursal? ¿Dónde puedo conseguir estos productos? Claro, ustedes pueden pasar, pues estamos ubicados en el tercer anillo entre Mutualista y Alemana, justamente al frente del Comercial Norte en plena esquina. Qué bueno, cerca, siempre voy por esa zona. Muchísimas gracias y que sigan teniendo el éxito como han tenido hasta ahora. Muchas gracias, un gusto. A ver, ya saben, estamos en otro de los lugares para un poco compartir. ¿Y cómo está yendo? ¿Bien o mal? ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo anda? ¿Va la venta? Oiga, sorprendida, ¿no? Con la gente, interactuar con la gente es mucho más gratificante que estar atrás de un micrófono, de las pantallas y todo eso, ¿no? El contacto con la gente no tiene precio. Y bueno, poder darle a conocer nuestro producto, se quedan sorprendidos, ¿no? Gratamente sorprendidos, ¿no? ¿Verdad? Jóvenes, damas, varones, diferentes edades están recibiendo, están recepcionando bien. Así es, hasta los niños lo piden, digamos, porque están en sus escuelitas y se han visto alguna vez en el periódico y entonces nos los piden, ¿no? Porque ellos están en sus escuelitas y les interesa, ¿no? Gracias, queremos agradecer y ojalá que sigamos creciendo en RDC. Así es, para adelante siempre y por eso estamos en la feria, ¿no? Gracias. Muy amable, nuestra gerente general, Vivian, también, poniéndose, por supuesto, ese... El chaleco de trabajo, de estar con la gente. Decíamos, el chaleco de azafata, en realidad, sí, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. A ver, no sé si te animás, a ver, vos que lo conocés más, tenés más confianza charlando para con el señor o la señora al lado, para que también pueda... Sí, claro, por supuesto. Y volcamos la cámara. Claro, claro. No hay problema, volcamos la cámara. Perfecto. Exacto, ahí vemos, por supuesto, que... Están medio ocupados, conversando todavía con... Gente que se ha acercado a su stand, sí, está ofreciéndole el producto. Atom Productos Naturales. Sí, sí, en sí, seguridad sí. Vamos a hablar con en ellos. Esta época, en esta época también, ¿sabes que te digo? Que hay bastante mosquitos, pues, ¿no? Sí. Los mosquitos, sí, claro. Sí, sí. A ver, ahí vamos a consultar. Buenas noches, si señor. Buenas noches. Si es que hay algo para los mosquitos, habrá que ver. Claro. Mira, dice repelente natural.